tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bien, vamos con una nueva práctica, de una nueva clase de yoga. Así que para ello vamos a estirar nuestras piernas, nuestros brazos, quedan detrás de la espalda y vamos a comenzar moviendo los dedos de los pies. Vamos a dirigir ahora los pies adelante y atrás. Ahora hacia un lado y hacia el otro. Y círculos hacia un lado primero. El otro lado ahora. Paramos y vamos a hacer ahora mariposa. Vamos a juntar las plantas de los pies y vamos a subir y a bajar bien. Y vamos a intentar que nuestra espalda quede bien recta. Vamos a ir parando y nos sentamos en una postura cómoda. Vamos a cerrar suavemente los ojos y toma conciencia del cuerpo, de cómo estás sentada, sentado, de tu espalda, que queda bien recta, y de tu respiración, de la entrada, salida del aire por las fosas nasales. Vamos a decir tres veces om. Inhalamos. Juntamos las manos, saludamos al Dios, los padres, el Guru. Nos frotamos bien las manos hasta que se produzca calor. Y nos la pasamos por la cara. Cabeza, el cuello, resto de tu cuerpo. Despacio, abrimos los ojos y según estás en esta posición, sentada o sentado, vamos a dirigir la cabeza hacia un lado y luego el otro. Un lado y el otro. Y vamos a continuar. Ahora hacia arriba y abajo, arriba y abajo, y sigue. Vamos a parar abajo y comencemos a hacer círculos con nuestra cabeza hacia un lado primero. Y vamos a cambiar ahora de dirección igual, pero en sentido contrario. Y vamos a ir parando. Ahora vamos a colocar nuestras manos sobre los hombros y comienza a hacer círculos, intentando que los codos se toquen si se pueden.
Y cambiamos ahora de dirección igual, pero en sentido contrario. Y vamos separando. Y vamos a colocar ahora nuestras manos sobre una de nuestras rodillas. Vamos a dirigir bien la cadera hacia ese lado, dirige mirada hacia atrás y volvemos al frente. Y cambia las manos ahora sobre el otro lado de tu pierna, sobre tu otra rodilla, dirige bien cadera hacia ese lado, mira atrás, vuelve al centro y se continúa. Ves hacia un lado y luego vamos al otro. Un lado y luego el otro y sigue. Y vamos a ir parando en el centro y vamos a relajar un instante aquí. Con las piernas cruzadas o si quieres también con las piernas estiradas como te encuentres a gusto. Y toma conciencia nuevamente del cuerpo y de tu respiración. Y con cada exhalación, tu cuerpo se va soltando más y más. Vamos a realizar ahora una respiración larga y profunda. Y vamos a comenzar. Vamos a estirar nuestras piernas. Y vas a flexionar ahora la pierna derecha a la altura de la rodilla izquierda o, si puedes, un poquito más. Llevemos nuestro brazo derecho detrás de la espalda quedando bien apoyado en el suelo y con el brazo izquierdo te abrazas bien a tu pierna derecha. Vamos a dirigir bien cadera hacia el lado derecho dirigiendo nuestra mirada atrás. Y vamos a mantenernos aquí un instante. Y vamos a observar, a sentir y a respirar bien. Toda tu postura, sé consciente de ella. Inhala, exhala. Muy despacio, dos, se deshace. Vamos a estirar la pierna derecha y vamos a cambiar ahora con izquierda igual. Flexionamos a la altura de la rodilla o un poquito más. Y lleva brazo izquierdo detrás de tu espalda quedando bien apoyado en el suelo y con el brazo derecho abrázate bien ahora tu pierna izquierda dirigiendo bien cadera hacia ese lado y mantén aquí unas cuantas respiraciones. Inhala, exhala. Y sin prisas, cuatro, deshaz y relaja. Nuevamente en una postura cómoda. Y al exhalar, tu cuerpo se suelta más y más. Y vamos a volver a juntar nuestras piernas. Y coloca ahora planta del pie derecho a la altura de la rodilla izquierda o un poquito más. Y nuestras manos sobre la rodilla izquierda. Ahora inhala, eleva tus brazos hacia arriba, larga, estírate bien. Y al exhalar muy despacio vamos a descender hacia abajo en dirección hacia tu pierna izquierda. Y vas a permanecer aquí, observando y respirando bien toda tu postura. Date cuenta de ella. Inhala, exhala. Y ahora para deshacer, con una nueva inhalación, volvemos a dirigir nuestros brazos hacia arriba, alargándolos bien, estirando la espalda. Y al exhalar, se deshace. Vamos a estirar la pierna derecha y cambiemos ahora con izquierda igual, la flexionamos a la altura de la rodilla o un poquito más. Y manos sobre la rodilla derecha. Y vamos a volver a repetir, a inhalar, a elevar los brazos hacia arriba, estiramos bien. Y al exhalar nuevamente, desciende abajo en dirección ahora, pierna derecha.
Y vas a volver a permanecer aquí, en la observación de tu cuerpo, con tu respiración. Inhala, exhala. Y ahora, para deshacer, con una nueva inhalación, vuelve a dirigir brazos hacia arriba, alargando, estirando bien. Y al exhalar, se deshace y relaja nuevamente en una postura cómoda. Y todo el cuerpo se afloja, se suelta con cada exhalación. Bien, y nos vamos a colocar ahora de rodillas. Y nos incorporamos de rodillas, vamos a separar ligeramente nuestras piernas y coloquemos manos en la zona lumbar. Ahora vamos a inhalar aquí en el centro. Y al exhalar muy despacio dirigimos el cuerpo hacia atrás, hasta donde podamos sin forzar. Y vas a mantenerla aquí. Vamos a llevar ligeramente codos hacia atrás. Expandimos bien caja torácica, abrimos nuestro corazón. Cuello ligeramente hacia atrás si no tienes molestia en él. Inhala, exhala. Y ahora muy despacio, sin prisas para no marearte, vamos a ir volviendo al frente. Se deshace y relaja. Podemos relajar en postura del bebé o como os encontréis a gusto. Bien, nos colocamos ahora en postura de hogar. Y cuando nos aparezca una inhalación, vamos a elevar el brazo derecho hacia arriba, dirigiendo la mirada hacia él, o cerremos suavemente los ojos. Y vas a mantener aquí un instante, unas cuantas respiraciones, siendo consciente del cuerpo, de las partes de él que están trabajando y de tu respiración. Dos, bajamos, brazo derecho. Y ahora, con una nueva inhalación, va a ser el brazo izquierdo el que vas a elevar y vas a sentir aquí arriba. Igual, mantenemos unas cuantas respiraciones, toma conciencia de ellas. Y sin prisas, cuatro, deshaz y relaja. Vamos a relajar en postura del bebé o en una postura cómoda. Y vamos a realizar la última asana. Volvemos a colocarnos en postura del gato y vamos a realizar ahora ese ejercicio, el ejercicio del gato. Vamos a inhalar dirigiendo nuestra barbilla hacia el frente, uno. Y al exhalar, dos, dirige tu mirada hacia tu ombligo. Inhalamos hacia el frente. Exhala a tu ombligo. Y vas a continuar a tu ritmo. Sin prisas, sintiendo bien el movimiento del cuerpo. Y sintiendo bien tu respiración completa. Y terminamos el ejercicio con la exhalación y nuevamente relajamos en una postura cómoda, en postura de bebé o como estés a gusto. Bien, y poco a poco nos vamos a ir
incorporando y nos sentamos en una postura cómoda. Si queréis también, os podéis apoyar en la pared, en el mueble o en un sitio donde os encontréis a gusto. Vamos a intentar que toda nuestra espalda quede bien recta. Cerremos suavemente los ojos y toma conciencia de este momento, del aquí y del ahora. Observamos cómo estamos sentados, nuestra espalda recta, nuestros hombros sin tensión, la frente relajada, y observa tu respiración. Obsérvala sin hacer ninguna modificación, simplemente nos damos cuenta de ella. El leve roce de aire al entrar y al salir. Si nos viene algún pensamiento, lo dejamos pasar. Si nos distraemos y nos damos cuenta de ello, vamos a volver a retomar nuestra atención a nuestra respiración. Vamos a realizar ahora una respiración larga y profunda. Juntame las manos. Os saludo. Nos vamos a volver a frotar bien las manos. Y nos la pasamos por la cara. Cabeza, el cuello y el resto de tu cuerpo. Y sin prisas, vamos a ir abriendo nuestros ojos. Bien. Esto ha sido la práctica de hoy. Espero que la disfrutéis, que paséis un buen día. Namaste. Muchas gracias.